Feliz comienzo de noviembre. Ay, Dios. Muchos van a decir, noviembre sin ti. No, noviembre sin ti no, muchachos. Basta de presiones. El sábado es lo importante, el sábado es lo importante. Por favor, no canten eso, por el amor de Dios, ya soy más viejo. Buena gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por donde sea que nos vean. Todos felices, todos contentos, todo legal. Y un día más en esto que se llama En Boca del Fútbol. Info del Xeneize. A 3 días de la gran final. Y algo más. Bueno. Entrenamiento, sí, entrenamiento. Hoy Almirón hizo el último entrenamiento antes de viajar a Brasil, señoras y señores. Antes de viajar a Río de Janeiro. ¿De dónde van a hospedarse? Donde se van a hospedar a 3 días nomás de la gran final de esta copa que hasta el momento, ¿sabes? Lo único que se sabe es que todavía ya está, que estaría, en el momento que hemos tenido estaría llegando ya a Brasil, pero por el momento están por llegar. Ahora, después por eso vamos a hablar cronológicamente. Hoy en la práctica Boca previo para un 11 distinto a que paró ayer, pero por una cuestión física. ¿Cuál fue ese cambio solamente? Langoni entró en lugar de Barco. ¿Qué pasó con Barco? Por una fatiga que casi durante la tarde, en la práctica de la tarde, le impidió seguir. Quedó reservado al menos por el día de hoy. Guardado, obviamente, para no arriesgarlo. Pensando que el Colo va a ser titular. Zulo han ocupado en Langosta, que recién ahora está volviendo con fútbol. Y bueno, en ese caso, a mí me paró un 4-3-3 con la Gori de extremo por izquierda. Pero manteniendo toda la base de como venía de ayer, por ejemplo. Así que ese fue el único cambio. Otra de las dudas que había era con el tema de Benedetto, porque como saben, arrancando la semana todavía estaba trabajando diferenciado, al igual que Valentini, pero el Vikingo se recuperó más fácil, pero todavía el Pipa no. Pero hoy al menos se entrenó con normalidad, y aunque sabemos que va a ser suplente, por lo menos es una buena noticia que hoy haya entrenado con normalidad el Pipa. Y eso quiere decir que podemos aprovechó de su sabiduría de cara al partido del sábado contra el Fluminense. Así que bueno, gente, al menos sacando obviamente por cuestión legal esa villa y a Sebastián que está operado, por lo menos vamos a tener un plantel 100% comprometido. Y pensando, o al menos hoy, en la práctica de hoy, el 11 que paró solamente por un resguardo, con ese cambio de Barco por Langoni, ese fue el siguiente. Romero en el arco, Avíncula, Figal, Valentini y Fabra. La defensa, el medio campo, Paul Fernández el 5, X Fernández por izquierda, Medina por derecha. Y adelante, por extremo por izquierda, Langoni, por la derecha, o hasta un poquito más, te diría. O de segundo delantero, Meretiel. Y de centro delantero, Cavani, señoras y señores. ¿Qué es más? Este Cavani que no sabemos si en caso de que lo convoque Bielsa puede ya perderse la semifinal contra el Pincha por la Copa Argentina. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Después, por una cuestión médica, le pidieron por favor, y parece que se va a hacer. Ceballos no va a viajar con el plantel, aunque le pidieron que vaya, pero por el hecho de que como recién operaron y necesita hacer reposo, le pidieron que no haga mucho esfuerzo, que no haga mucho esfuerzo físico en el sentido, y por una cuestión médica, Ceballos no va a ir a Río de Janeiro a estar con sus compañeros en la gran final del sábado, así que se va a quedar acá en Buenos Aires. Pero bueno, no todo es color de rosa, diríamos, pero hay colores nuevos.
Va a haber un león, va a dar suelto allá por Río. Alguien que conoce, salí campeón con Boca en el Libertadores, porque salió 4 veces campeón con jugador. Y no estamos hablando de Milei, obviamente, ni hablando de política. Sebastián Battaglia, máximo ganador de la historia del club, como jugador, entre jugador y DT, sumado a esas dos cosas. Va a decir presente en Río, en un video que sacaron los hinchas, bueno, no lo voy a poner, pero acá le dejo la imagen. Va a estar presente Seba, que no hace poco tiempo fue DT de Boca, antes que lo cambiaron por Ibarra. Así que el León, Seba Battaglia, que ganó 4 veces la Copa Libertadores, las últimas 4 que ganó Boca, va a estar presente en Río de Janeiro. Retomando a otra información, el que va a viajar, sí, va a estar confiado que va a viajar junto con el plantel, es Riquelme, que va a viajar con la comitiva, Ceneice. Sí, va a estar presente el vicepresidente, obviamente. Que no sería una novedad tampoco. Pero bueno, en vez de ya irse separado como siempre lo hacía, va a ir esta vuelta junto con los jugadores desde el principio hasta el fin. Entonces, Almirón va a estar bien acompañado con Robbie. Así que ahora en esta, Riquelme no va a fallar, no va a defraudar para nada, señoras y señores. Bueno, sacando eso, ya Boca largó sus cosas y se fue para Brasil. Ya de la hora del mediodía tarde, Boca decidió ya, dejar Buenos Aires desde Boca Predio, una multitudinaria despedida con hinchas Ceneice ahí en Ezeiza, que, bueno, dentro de todo, ¿qué se le puede decir? ¿Qué se le puede avivar? Más que agradecer a los hinchas que estuvieron ahí despidiendo al plantel Ceneice en busca de la tala sea séptima. Pero bueno, ¿qué le podemos presumir? ¿Qué le podemos preguntar? Más que ver qué es lo que puede pasar el sábado. Entonces, por eso, Boca a todo o nada este sábado. Y las últimas dos noticias de este mundo Boca vienen de la siguiente forma. La primera es que ya se confirmó quiénes van a tocar en la previa, en la antesala de la gran final de la Libertadores. Por un lado, el panelado de Brasil, según, por el pedido, va, por el lado de Coso, de Brasil, va a estar el cantante Ferrugem. Y por el lado de Argentina, va a estar la cumbia villera de la vieja entonces, Yerba Brava, va a estar en la antesala, vamos, representando Argentina y Brasil, para la gran final de esta Copa Libertadores. Y para finalizar esto, la confesión de Germán Caro, goleador con Fluminense, alguien que prácticamente el año pasado rompió todos los estribos por ser goleador a nivel anual. Y sorprende que a la edad que tiene sigue demostrando que sigue vigente. Pero reconoció que todos, su familia y hasta él mismo, ha reconocido que son hinchas de Boca. Y bueno, acá a ver algo que por lo menos me puede llegar a decir. Boca es un gran equipo con mucha historia, muy, muy copero. Ha ganado 6 Libertadores, entonces hay que respetarlo. Es uno de los mejores equipos de Argentina y tiene la misma ilusión que nosotros de levantar la copa y sabemos que no va a ser nada fácil. No nos podemos descuidar de nada. El partido va a estar en los detalles. Tengo varias personas hinchas de Boca, sobre todo mi cuñado, que es muy de Boca. Lo vivo muy de cerca porque cuando pierde se pone muy mal. Lo vi llorar por Boca. La pasión que tiene es muy grande. Es lindo lo que representa el fútbol para la gente que es hincha y apoya a su equipo. Él se vive por su equipo. Con estas declaraciones de Cano, me despido, gente. Pásenla lindo. Pásela bien, buena vibra, que Dios lo bendiga. Ya mañana se convoca en el Río, si es que en este momento esté. Y si Dios quiere mañana, con más información. ¿A dónde? Si no, como acá, en Boca del Fútbol, señores. Saludos, abrazos, besos y cuídense. Hasta mañana y que termine bien este miércoles. Chao, chao.